Y ya estamos en comunicación con Guillermo Valdivieso, jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien quiere dar sus descargos tras la denuncia que hizo un grupo de trabajadores del Centro Juvenil Maranguita hace unos momentos aquí en el programa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. La escuchamos. Sí, buenas tardes. Ante todo, queríamos expresar, digamos, algunos aspectos vinculados con relación a la denuncia que se ha presentado el día de hoy. En realidad se tratan fundamentalmente de aspectos de orden laboral. Y en esa medida, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Programa Nacional de Centros Juveniles siempre ha adoptado una política de puertas abiertas en este tema, atendiendo a los servidores, procurando de que las demandas laborales puedan ser atendidas en la medida de las posibilidades presupuestarias y financieras de ambos sectores. Y en esa medida nos ha causado alguna extrañeza del reclamo que se ha presentado el día de hoy, más aún cuando se ha venido ya instalando reuniones de trabajo, se ha instalado una mesa de diálogo el 7 de marzo, y en esa medida además hay un permanente contacto con los sindicatos de los trabajadores de este programa. De tal forma que podemos entender que ciertamente es legítimo el derecho a la protesta, al reclamo, pero debe ser canalizada a través de los mecanismos que corresponden, y creo yo que no entendemos con claridad qué es lo que haya podido pasar, pero ciertamente en la línea de lo que hemos mencionado hace un momento, esta línea de puertas abiertas, estamos recibiendo a estas personas. El jefe del Programa Nacional de Centros Juveniles está reuniéndose con los representantes de la organización sindical en horas de la tarde para atender. ¿Y hoy los han recibido? Sí, ha habido precisamente hace unos minutos, se les ha comunicado a los señores trabajadores, mismo el sindicato, de que el Programa Nacional de Centros Juveniles los va a recibir precisamente. Recordemos que el programa es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, cuenta con la autonomía funcional administrativa para atender estos temas y por lo tanto le corresponde a ellos a atenderlos en primer término. Una de sus principales quejas era el tema de los salarios. Decía uno de los señores que fue entrevistado que estaban colocando en determinados puestos a personas que serían amigas, ¿no?, y que estaban teniendo problemas porque hay gente que cobraba mucho, otras personas cobraban muy poco y que no estaban de acuerdo con ello. Y que no entendían por qué había esa diferencia salarial tan marcada cuando había personas que realizaban el mismo servicio. Sí, bueno, mire, ahí hay que distinguir dos aspectos claramente, ¿no? Uno tiene que ver con las demandas laborales que, como comentábamos, están siendo objeto de evaluación en la medida de que desde el ámbito del Poder Ejecutivo se están evaluando algunas medidas para poner estos aspectos. Y otro aspecto que tiene que ver con estas consideraciones que usted menciona, que son alegados por estas personas y que pueden lindar con situaciones de corrupción que ciertamente el Ministerio y el PRONACER rechaza categóricamente, ¿no? En ese aspecto hemos sido claros, tanto el Ministerio de Justicia como el Gobierno ha sido claros: cero corrupción, no podemos transar con la corrupción, somos firmes en luchar contra la corrupción, y cualquier aspecto que esté vinculado con un aspecto que no se suscriba al marco legal para atender esas demandas laborales debe ser rechazado. En esa medida, nosotros nos hemos comunicado con el jefe PRONACER para que en esta reunión pueda ser claro y firme en ese aspecto, y además solicitarle a él que en caso de detectarse alguna situación irregular pueda adoptar las sanciones inmediatas que precisamente puedan deslindar ese tipo de deslindar todo tipo de responsabilidad, y nos informe en el día los resultados que está obteniendo. Muy bien, señor Valdivieso, le agradecemos muchísimo por haberse comunicado con nosotros. Era el señor Guillermo Valdivieso, jefe del gabinete del Ministerio de Justicia, brindando sus descargos. Bien.